Esa carpa de la resistencia fue instalada en una de las instituciones educativas ubicada en el barrio El Parnaso, conocidas en el sector como las escuelas de Ecopetrol. Los habitantes de ese sector reclaman inclusión laboral por obras que se ejecutan en estos colegios. Esta carpa que tienen ahí es la carpa de la resistencia del barrio El Parnaso. Queremos que esta empresa contratista que tiene un contrato con Ecopetrol escoja a un personal que es calificado en el barrio para trabajar en las obras que se están adelantando en las tres escuelas. Ya le hemos pasado dos cartas al ingeniero Pedro Serrano de la empresa para que escuche a la comunidad sobre la problemática. Él no ha querido sentarse con la comunidad. Esa bola que es pequeña de nieve, como se lo dije esta mañana, se le puede convertir en una bola grande. Eso es lo que quiere la gente del Parnaso, que escoja a cierto personal del barrio para esas labores que van a ejecutar. Quienes viven en la zona aseguran que hace dos meses se adelantan los trabajos de construcción y que no fueron contratadas personas de la zona por parte de la firma contratista. Yo lo que tengo entendido, porque no he ahondado en conocer en detalle la situación, la mayoría de que están ahí no son del barrio. Ya nos dimos cuenta esta mañana a las 6 de la mañana y realmente pues ellos necesitan el trabajo como los que están acá. Pero hay que entender que, que las escuelas están en el barrio El Parnaso y nosotros como hijos de obreros fuimos estudiantes de estas escuelas y conocimos en detalle la situación. Entonces queremos es que esa gente que está trabajando ahí pues que se quede. La idea de nosotros no es que se vayan, es que vinculen a un personal más para estas labores de las tres escuelas. Esta carpa, según los manifestantes, continuará ahí hasta tanto reciban alguna respuesta. Nosotros, como usted escuchó ahorita, señorita, le llamé al ingeniero a la sensatez para que venga y dialogue. O sea, diga, no hay trabajo, no hay puesto y punto, se acabó el problema. Pero si hay un interés de que haya más obrero en esa obra, pues vincule a la gente del Parnaso y se acabó el problema. Enlace Noticias estuvo en el lugar de la protesta, pero hasta el momento la firma encargada de la construcción no se ha pronunciado sobre los requerimientos de los ciudadanos.